el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Marcos, si nos escuchas, adelante. Muy buenas noches. Así es, nos encontramos a dos cuadras del canal exactamente. La marcha estaba prevista para que termine en la avenida Paseo de los Héroes Navales, es exactamente en el Palacio de Justicia. Sin embargo, se está tomando la ruta de la avenida Arequipa y el destino es, por supuesto, el óvalo de Miraflores, lo que se había previsto o el trayecto que habían previsto los manifestantes en un primer momento, pero que luego con la policía habían dicho de que no, de que esto terminaría en Paseo de los Héroes Navales. Así que hay un grupo, sobre todo estudiantes, que se están movilizando por toda la avenida Arequipa con destino a Miraflores. Entonces las personas que circulan por la avenida Arequipa a tomar sus precauciones del caso, sobre todo por el tránsito. Observamos a los jóvenes correr porque están yendo muy, muy, muy rápido hasta el destino de Miraflores. Todo ha transcurrido con normalidad hasta este momento, solamente que ha habido esta, decirle, otra columna de que está dirigiéndose a Miraflores, mientras que el otro se ha dirigido al Paseo de los Héroes Navales. Hemos visto también a un grupo de personas que han estado las paredes con el spray. Se han tirado, bueno, sí, están, bueno, han quedado parados algunos aquí en la esquina de Panamericana Televisión, han tirado gas y empieza a tener efectos en algunas personas. Vamos a ver qué es lo que la policía o qué medidas va a tomar en los próximos minutos en este trayecto, justamente cuando pasamos muy cerca de Canal N. Bueno, sí, el gas está, ha hecho efecto en algunas personas, pero ellos continúan su paso, ahí a la esquina, a una cuadra, ya, sí, pues, los policías han empezado a reprimir a los manifestantes que pensaban llegar hasta Miraflores. Ya la policía está lanzando gases lacrimógenos justamente en este momento en la esquina donde se ubica la empresa telefónica. Todos empiezan a correr por efecto de los gases y porque la policía ha empezado ya a intervenir en este momento. Ya la policía no ha permitido que continúe esta marcha hasta Miraflores. Se ha quedado aquí en lo que refiere a Santa Beatriz. Están tratando de cubrirse el rostro para evitar los efectos del gas. Melissa. Correcto, entendemos que llegar a Miraflores no era parte de la ruta inicial que se había programado para esta marcha. De esta manera, lamentablemente, se reprime una marcha que aparentemente viene siendo pues una marcha pacífica, con gases lacrimógenos para evitar que lleguen probablemente al centro de Miraflores, al arco donde suele llegar, donde suelen llegarse con esas marchas al Parque Central de Miraflores. Tenemos, Marcos, si nos permites, un mapa. Tenemos el mapa, precisamente, muy rápidamente vamos a ver de cuál era justamente la dirección que iban a tomar. Plaza 2 de Mayo, Avenida Colmena, Avenida Abancay, Avenida Grau, Paseo Colón, Avenida Guzmán Blanco, y regresaban al Paseo de los, o se iban hacia el Paseo de los Héroes Navales, y ahí la misma ruta pues de retorno, ¿no? ¿No es cierto? Desde la Plaza 2 de Mayo, Paseo de los Héroes Navales. Miraflores no estaba contemplado en la ruta, así que la policía está reprimiendo de esta manera lo que ha sido hasta este momento, una marcha pacífica. Marco, adelante. Así es, la policía continúa lanzando gases lacrimógenos justamente en esta parte de Mariano Carranza y la avenida Arequipa. Gran cantidad de gases lacrimógenos para evitar que este grupo de jóvenes pueda llegar hasta el óvalo de Miraflores, que estaba previsto quizás en un primer momento, pero que luego, en el desvío de la avenida Garcilaso
y Arequipa, justo en el bypass, se desvía un grupo de ellos. Pasa por debajo del bypass. Discúlpame, Melissa, pero los gases son muy fuertes. Lo entendemos. Sí, lo entendemos, Marco, lo entendemos. Estamos viendo carros de la policía que han bloqueado la vía, entiendo que es la avenida Arequipa, cuadra 11 de la avenida Arequipa, están por la zona de Santa Beatriz, por las oficinas centrales de Telefónica, más o menos esa es la ubicación que tienen. Se están dispersando debido a que intentaban, ¿cuál ha sido la cronología? Digamos, intentaban estas personas ir hacia Miraflores, pero están, bueno, en la esquina de otro, de un canal de televisión. Intentaban ir hacia Miraflores, la policía, para evitar que continúen con esta marcha, empezó a lanzar gases lacrimógenos y me parece que lo sigue haciendo, no sé si es... No, bueno, así ha logrado dispersar a los manifestantes. Nuestro compañero Marcos Calderón, que está cubriendo la marcha, ha sido afectado con los gases. Están por la paralela a Arenales. Los jóvenes se han dispersado por la avenida. Se están metiendo hacia Arenales en este caso, claro. Para tomar otra ruta. Petituars. Bueno, hay estos conos de seguridad, los están lanzando, tirando. Ya la marcha tiene otro cariz, ¿verdad? Se torna violenta en este caso, lamentablemente. El problema se ha suscitado entonces cuando los manifestantes han intentado llegar por la vía de la avenida Arequipa hacia Miraflores y es en ese momento que la policía inició el lanzamiento de gases lacrimógenos. Vemos policías en motos que continúan lanzando gases lacrimógenos, ahí ustedes lo ven, para dispersar a los manifestantes que han ingresado por una transversal de la avenida Arequipa, aparentemente con rumbo hacia la avenida Arenales. Ahí tienen los gases, la policía, no se ven ya muchos manifestantes. Estos aparentemente han ido hacia Arenales y otros puntos para evitar el efecto de los gases. Lo que es recomendable en estos casos para evitar el efecto justamente de los gases, una forma casera de hacerlo, es con agua con bicarbonato en un trapo sobre la boca. La otra opción es vinagre. Vinagre, pero no agua, sino vinagre. También es otra opción para evitar los efectos del gas. Se recomienda no rascarse los ojos y obviamente no respirar el gas. Si se tiene una máscara, en buena hora. Va a circular los...